Muy buenas noches, sean bienvenidos todos. Es un gusto para todas nosotras el que ustedes nos estén sintonizando esta noche. No dice mi hija, no sé mi hija. No ha salido en vivo, aquí sale el en vivo en color gris, no ha dado color rojo. Y no está transmitiendo. Ahorita ya, cuñada. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos. Mi nombre es Lili de Galindo, junto con mi equipo somos Vencedoras del Alcoholismo. Quiero darle la bienvenida a todas esas mujeres guerreras que nos están viendo el día de hoy y todas esas mujeres que están presentes aquí. Son de gran bendición para nosotros que ustedes hoy compartan con nosotros. Quiero darles un saludo a todas las personas de Guatemala. Nosotros somos 100% guatemaltecas, pero también quiero mandarle un saludo a todas esas personas de otros países, departamentos que nos están viendo. Sean todas muy bienvenidas. Pero nosotros también tenemos anuncios y hoy están a cargo de Wendy Toledo. Sea bienvenida, Wendy. Buenas noches a todas las que están conectadas en esta plataforma. Dios les bendiga. Queremos informarles y pedirles también de que se pueden conectar a los grupos, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche están los grupos de hombres, los martes a las 7 de mujeres y los jueves a las 7 también de jóvenes. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde está el programa de radio, ¿verdad? También se pueden conectar para que ustedes puedan compartir también los temas que son de mucho interés para todos. Quiero pedirles también que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Así como en Facebook, en Instagram, en TikTok, y que se puedan suscribir a la página de YouTube. Ahí pueden ver también que hay muchos temas que son de interés. Los que pasamos en Facebook son trasladados a YouTube y usted puede verificar todos esos temas para que si se le escapó más de alguno, usted lo pueda ver. También le invitamos a que le dé compartida a la página para que muchos puedan ser beneficiados con los temas que aquí nosotros les presentamos, ¿verdad? Quiero también comentarles y recordarles que ya llevamos 14 días de la apertura de la Casa de Transformación. Acá pues estamos muy contentos y muy bendecidos porque ya los internos que hay ahí pues tienen un testimonio muy, muy bonito, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo, todo lo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo está transformándolos, ¿verdad? Esperamos próximamente que algunos de ellos, o si es posible, todos puedan dar su testimonio de cómo fue su experiencia, ¿verdad? Entonces, si tú quieres apoyar también a la Casa de Transformación, puedes ir a la página y pedir la información de cómo puedes apoyarnos. Y también si tú quieres apadrinar a algún interno, también lo puedes hacer. Si tienes algún amigo también, si tienes algún familiar o si tú mismo necesitas la ayuda, puedes informarte y puedes llegar con nosotros. Si el alcoholismo llegó a una etapa en la que no puedes, pues tú ya no puedes más solo, entonces nosotros te podemos dar la información de cómo puedes llegar a la Casa de Transformación y podemos ayudar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Que Dios les bendiga.
Hermana Lili, disculpe, ¿podría conectar su audio, por favor? Ok, mis estimados que nos ven a través de esta plataforma, vemos que hay un problema, un poco de problema con la conexión. Ignoramos realmente lo que pasa, pues estas cosas suceden, ¿verdad? Es un programa en vivo, pero ahí vamos solucionando poco a poco. Le cedo la palabra, Lili, creo que ya está todo allí en orden. Creo que no. Heidi, ¿cómo está esta noche, Heidi? Gusto de verla por acá conectada, compartiendo buenas con noches, nosotros. Paola. Dígame cuáles son sus expectativas para esta noche en el programa, mi querida Heidi. Buenas noches, Paola. Buenas noches a toda la audiencia de Facebook y todas estas lindas vencedoras que hoy están aquí conectadas en la sala de Zoom. La verdad que nos sentimos muy privilegiadas de estar aquí. Y estamos con toda la expectativa, pues hoy estrenamos nueva persona que comparte el tema, esta lucecita. Y la verdad que el tema del alcoholismo es algo que para nosotros, tal vez las mujeres, es un tabú, ¿verdad? Que algo que no puede suceder en nosotras, pues les decimos si sucede y estamos luchando día a día por vivir un día a la vez. Así que tú que estás ahí conectado, te invitamos a que si es la primera vez que te conectas, comparte la página, dale clic, sé de bendición para otros y la verdad que recuerda, vencedores avanza, vencedores no se detienen. Y aquí habemos un grupo de guerreras, ahí hay mujeres conectadas de nuestro grupo, así que si tú, mujer, estás viendo, añádete y seremos de bendición para tu vida. Gracias, Paola, que Dios la bendiga. Gracias, Heidi. Escuchan, ¿verdad? Gracias, Heidi, por darme la palabra. Pues vamos ahí, sí que sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a pedir de favor a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo a través de esas pantallas, compartan. Miren, ustedes no saben a quién podemos llegar a bendecir esta noche, ¿verdad? Entonces, compartiendo estos temas, démosle compartir. Tal vez usted posiblemente pues no tenga problemas de alcoholismo ni nadie en su familia, pero sí tal vez alguna amistad. Recordemos que muchas veces el alcoholismo provoca en muchas personas cierto pena, cierta vergüenza. Entonces, existen personas que nosotros ignoramos que estén padeciendo esta terrible, terrible mal del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, pues compartiendo podemos venir y ayudarlo sin siquiera nosotros saberlo, ¿verdad? Entonces, comparta y si usted tiene alguna duda o algo, pues escriba ahí su comentario, déjenos sus saluditos y con gusto nosotros vamos acá a estarlo leyendo. Bueno, sin más preámbulo, entonces, hermana Luz, le dejo el tiempo es suyo. Gracias, hermana Paola. Buenas noches a todas las vencedoras, a las que están en la sala de Zoom, a las que nos están viendo por Facebook y también, ¿por qué no?, a los que nos están viendo fuera de las fronteras de Guatemala. El día de hoy, el tema que yo voy a compartir con ustedes se llama ¿cómo cataloga las escrituras el alcoholismo? Entonces dice, como adicción y pecado contra Dios. Las adicciones, dice, ¿qué son las adicciones? Es una esclavitud al señorío de una sustancia, actividad o estado mental, la cual llega luego a convertirse en el centro de la vida misma. Es decir, es algo que uno consume por decisión propia, porque nadie nos obliga, ¿verdad? En algún momento, tal vez los amigos influyen mucho, pero tampoco nos obligan para que nosotros probemos alguna sustancia, ya sea alcohólica o de drogadicción.
Entonces es nuestra decisión propia si nosotros lo aceptamos o no. Transformar tu mente, tu cuerpo, transforma la bebida o las drogas, transforman nuestra mente, nuestro cuerpo y también nuestras decisiones, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos son malas, obviamente, bajo efectos de alcohol o de droga no podemos tomar nosotros ninguna decisión correcta, sino que siempre vamos a tomar malas decisiones. Es más, la mala decisión la tomamos desde el momento en el que probamos un trago de alcohol o consumimos alguna droga. Dice que a veces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta del daño que esto nos ocasiona, ¿verdad? Porque nos ocasiona muchos daños emocionales en la familia, en el trabajo y, ¿por qué no?, también en la sociedad, ¿verdad? Pero uno se vuelve esclavo del alcoholismo, de la drogadicción o de lo que uno consuma. Entonces nosotros tenemos que estar agarrados fuertemente de la mano de Dios, ¿verdad? Para no caer. Y si ya caímos, igual agarrarnos fuertes de la mano de Dios para que nos saque de ese fango en el que nosotros hemos caído o en el que han caído las personas que son alcohólicas o que consumen drogas, ¿verdad? Recuérdense que cuando una persona ya bebe viernes, sábado o domingo, ya es un bebedor crónico. El alcoholismo desde el punto de vista espiritual es un pecado ante los ojos de Dios. Por eso en Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, heredarán el reino de Dios. Como ustedes pueden ver, nosotros siempre vamos con la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos que ir con la Biblia a buscar qué es lo que Dios nos manda hacer. En el libro de Proverbios también habla de los peligros del alcoholismo. Por si ustedes más adelante quieren leerlo, buscarlo, ¿verdad? Ya que el tiempo de nosotros es corto aquí en el programa, entonces ustedes también pueden en el libro de Proverbios buscar sobre los peligros del alcoholismo. Y me llamaba mucho la atención lo que el pastor Harry hablaba el domingo en el servicio, ¿verdad? Porque él decía, muchos piensan que a un adicto hay que recordarle de dónde Dios lo sacó, pero lo correcto es recordarle a dónde él lo quiere llevar, porque nosotros casi siempre estamos, ¿verdad?, recalcándole: Dios te sacó del alcoholismo, Dios te sacó de la drogadicción. Por Dios, y es cierto, Dios nos saca de todas las adicciones, pero no tenemos que estarle recalcando al exalcohólico o al exdrogadicto de dónde lo sacó Dios, sino que tenemos que decirle a dónde lo quiere llevar, porque eso es el triunfo, ¿verdad? A dónde Dios nos quiere llevar, como dice el pastor Harry, a qué otro nivel tenemos que pasar nosotros, ¿verdad? Entonces, este tema es muy extenso, es muy bonito, y me gustaría hasta el momento, ¿verdad?, si alguna tiene algún comentario, estamos dispuestas a escuchar su comentario. ¿Alguien que quiera opinar de las que están en la sala? Sí, hermana Luz. Lo que vemos aquí, ¿verdad?, en pocas palabras, es de que el alcoholismo, la drogadicción y cualquier cosa, ¿verdad?, aparte de perturbar nuestra mente y nuestra salud, el mayor problema que provoca en nosotros es alejarnos de Cristo, ¿verdad?, definitivamente. Así es, hermana Paola, ¿verdad? Definitivamente nosotros nos alejamos mucho de Cristo, no solo cuando estamos en alcoholismo o en drogadicción, ¿verdad?, sino que también
en otras ocasiones nos alejamos y la verdad es que Dios es fiel. Dios siempre está con nosotros, sus obras son perfectas y para Él no hay nada imposible. Así que en el libro de Proverbios dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién son los pecados? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas? ¿De quién los ojos morados? ¿Del que no suelta la botella? ¿Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licor? No te fijes en lo rojo, dice, porque como recuérdense que el vino es rojo, ¿verdad? Un color muy bonito que atrae. No te fijes en el color rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente. ¿Qué nos dice ahí? Nos acaba mordiendo como serpiente. O sea que media vez nosotros estamos viendo lo rojo del vino, cómo se ve en la copa, la suavidad con que se desliza, es el puro enemigo, ¿verdad? El que nos está poniendo esa tentación, porque las tentaciones del enemigo nunca van a ser feas, definitivamente, ¿verdad? Porque si es feo, nosotros no caemos. Nosotros caemos por lo bonito, por lo agradable, por lo que nos llama la atención. Entonces, por eso nos dice, no te dejes por lo que brilla la copa, ni por la suavidad con que se desliza, ¿verdad? Porque nunca nos va a decir, ah, es feo, sabe horrible. No, nosotros, todo entra por los ojos, ¿verdad? Y por el oído, entonces tiene que ser algo bonito, porque es como serpiente y envenena. Entonces, a mí me gustaría, ¿verdad?, saber si alguien más tiene alguna pregunta, o voy con el siguiente proverbio, que es 20:23. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere opinar algo? No. Ok. Entonces voy con Proverbios 20:23. En la primera de Corintios, es del 6, 9 y 10, y dice, por tanto, la solución es también una decisión moral de entregarse a Dios para ser salvador del alcoholismo. O sea que Dios siempre nos va a salvar, ya sea del alcoholismo, específicamente, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Y Él va a estar en todo lo que nosotros nos propongamos. Muchos piensan que el alcohólico no puede dejar de beber, y se lo recalcamos a cada rato, ¿verdad? Le decimos, no vas a cambiar, porque era lo que yo le decía a mi esposo, no vas a cambiar, ya no vas a dejar, ya no puedes dejar de beber. Pero realmente, si nos damos cuenta, nuestra boca tiene poder también, ¿verdad? Y nosotros estamos amarrándolo al decirle, no vas a dejar de beber, no lo vas a lograr, siempre prometes lo mismo, pero no nos damos cuenta que si nosotros le decimos, lo vas a lograr, con la ayuda de Dios lo vas a hacer, vas a salir adelante. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar, que es lo que nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque siempre nosotros hablamos mal, como dice el pastor Harry siempre dice, nosotros ahora que ya somos personas nuevas en Cristo, tenemos que aprender a hablar, y ese es uno de los retos más grandes, ¿verdad? Para cada una de nosotras como mujeres y como esposas y como madres también, ¿verdad? Que tenemos que empezar a hablar bien. Entonces, este fue el tema de hoy. Espero que les ayude a todas y a cada una de ustedes, de nosotras, perdón. Y el tiempo es para ti, Lili. Gracias. ¿Será que me escuchan? Gracias, Lucecita. Pido una disculpa porque aquí se me fue el audio. No pude conectar el audio. Pero muchas gracias, Paola, por apoyarme. Muchas gracias, Luz. Quería comentarles que es la primera vez que Luz nos está acompañando con un tema y espero que no sea la primera vez, Lucecita. Muchas gracias por tu apoyo.
Quiero comentarle que tenemos mujeres guerreras que están apoyando, que quieren apoyar a otras mujeres que están pasando por alcoholismo o por codependencia o algún otro problema que estén pasando. Pero gracias, Luz. No sé si alguien quiere comentar sobre el tema, qué les pareció, qué pueden opinar del tema que dio Lucecita. No sé si Heidi nos puede apoyar con un comentario. Claro, Lili, buenas noches. La verdad que este tema ha sido importante, ¿verdad? La importancia de que nosotros como personas que hemos estado en bebetoria, reconozcamos que nuestra dependencia viene también de Dios. Yo quería compartirles algo que hoy compartía en el grupo de WhatsApp con mis amadas vencedoras, ¿verdad? Que algo, una reflexión, y esto viene también al tema de cuando nosotros dependemos de Dios y nos agarramos, ¿verdad? Como dice que el tema decía, ¿qué piensa Dios de nuestro alcoholismo? Dios nunca nos va a juzgar, Dios nunca va a decir, ay, va a señalar si Dios, Jesús fue al Calvario y ahí se lavaron nuestros pecados. Hay una palabra que, hay una parte de la Biblia donde él habla y le dice a la mujer pecadora, le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, el Señor, desde el momento que nosotros nos arrepentimos, el Señor comienza una nueva vida en nosotros. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Así que aquí no, ninguna nos debemos de sentir mal, todas tenemos el mismo problema. Y Dios cada día va renovando nuestras fuerzas. Dice aquí que el que diga, de el que es débil, diga fuerte soy. Dice, no te preocupes de quién verdaderamente pelea por ti. No importa, dice, quién habló de ti, quién te menospreció, quién te lastimó, quién te falló, quién te lastimó, quién te condenó y quién te juzgó. Les acabo de decir que el mismo Jesús dice, ni yo te condeno. ¿Por qué dice? Porque esos procesos son, te acercan más a Jesús, te ayuda a reconocer que Él nos ama. Él te ama a ti como me ama a mí. Él está contigo. Y si Él está contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti? Vamos, te invito a que levantes tus manos y le agradezcas a Dios todos los días, ¿verdad? Que aunque no tengamos fuerzas, pidámosle al Señor que nos renueve las fuerzas del búfalo todos los días. Así que, vencedor, vencedora, tú que nos estás escuchando, quiero invitarte a que si no sientes fuerzas para el otro día, cada día es una nueva misericordia que el Señor te regala. Entonces, en cada vez que amanezca, dile, Señor, necesito las fuerzas, que me las renueves, me dé las fuerzas del búfalo para continuar esas 24 horas de sobriedad, viviendo un día a la vez cada uno de nosotros, pidiéndole las fuerzas del águila, porque nosotros somos sus hijos y Él nunca nos va a desamparar. Así que no temas. Pídele al Señor que nos dé la fuerza, que fuertes seamos cada día. Y algo bien importante para cada uno de nosotros, y siempre lo he dicho y tal vez siempre me lo van a escuchar, yo siempre me agarré de esto, no, que cambien los no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que desde hoy no digamos no podemos cambiar, no podemos dejar nuestro alcoholismo, no puede cambiar nuestro esposo, no podemos dejar de adicción. No es así, mis amados. Cristo te puede cambiar siempre y cuando tú tengas la voluntad y cambies ese no puedo. Gracias, Lili. Dios le bendiga. Gracias, Heidi. Gracias por su comentario. Sí, muchas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Y le quiero dar el tiempo a Paola para que pueda leer algunos de los saludos que están en Facebook. Tiempo es suyo, Paola.
Gracias y vamos con los saludos. Un saludo especial para Yara Alexa. Ella está conectada. Dice es vencedora del grupo número 2 presente. Bienvenida, Yara. Sergio Hernández, un vencedor. Bendiciones, hermano Sergio. Y Axel de León. Ellos son los que me aparecen acá conectados. Entonces, muchas gracias por estar allí. Los demás, pues no nos dejaron. No nos dejaron ningún comentario, pero vemos que están allí conectados. Si ustedes quieren escribir, dejar un comentario, pues puede hacerlo, que nosotros igual lo leemos al rato, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá conectados con nosotros. Y únicamente quiero agregar algo. Dice que todos esos deseos de la carne y todos esos nos alejan de Dios, ¿verdad? Y dice que sí podemos dejar de fumar, tomar y también podemos dejar de consumir, pero definitivamente sin la ayuda de Dios no lo vamos a lograr, ¿verdad? Sí lo podemos hacer, pero por un poco tiempo, pero si nos agarramos de la mano de Dios lo vamos a hacer para siempre, ¿verdad? Porque como decía hoy un enlace que vimos en Vencedores en la Tarde, si existiera alguna medicina o algo que pudiera controlar ese alcoholismo, pues ya la hubieran inventado, ¿verdad? Mas solo nos hemos dado cuenta que es con la pura misericordia de Dios y con la obediencia de nosotros para poder seguir agarrados de la mano del Señor, porque sin Él no vamos a poder, ¿verdad? No lo vamos a lograr si no es con la ayuda de Dios, que es el único que puede resucitarnos espiritualmente y darnos un nuevo corazón. Bendiciones. Muchas gracias, Paola. Muy bonito lo que comenta y tiene mucha razón. Nosotros solo somos instrumentos que queremos ayudarlas a todas esas mujeres que nos necesiten, pero en realidad la fuerza se las va a dar Dios. Ustedes tienen que agarrarse de la mano de Él, no soltarse y por prueba que sea dura, ustedes tienen que seguir agarrados de la mano de Dios para que Él sea el que haga ese milagro en la vida de cada una que quiera dejar de beber o que quiera dejar de ser codependiente, ¿verdad? Entonces, quiero darle las gracias a todos por haber estado con nosotros. Y tengo unos saludos aquí y los voy a leer yo. Zamora. Luis Zamora dice, Dios la bendiga a Paola y a su familia. Está Axel de Jesús, buenas noches, Dios les bendiga. Douglas Alberto dice, a mí me cuesta con mi carácter fuerte que tengo. Oscar Franco, buenas noches, mujeres vencedoras, buen tema, excelente, Dios las bendiga. José Sud, Dios la solución de todo problema, dice. Dani Ochoa, buenas noches, saludos del grupo 1. Daniel Pérez, un fuerte abrazo, vencedoras, sigan adelante. Y Douglas Alberto, grupo central. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por estar presentes en este programa. Nos despedimos. Le damos las gracias a todos, que Dios los bendiga y será hasta el próximo martes a la misma hora. Aquí estaremos como siempre esperándoles. Dios les bendiga. Hasta pronto.